En el pabellón Extremadura de Almendralejo se van a enfrentar la Asociación Deportiva Voleibol Almendralejo y la Asociación Deportiva Helio Croca de Lorca. Creo que Helio Croca, casualidades del destino, pero está dirigido por Maximiliano Martín Cardozo, otro argentino, que la pasada temporada era técnico de Almendralejo. ¿Sí? Dígame, con nosotros, como siempre, nuestro comentarista, nuestro profesor experto en el mundo del voleibol extremeño, Antonio Morán, bienvenido una vez más, buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Partido que cierra una temporada exitosa, brillante, de la Asociación Deportiva Almendralejo Voleibol, todavía con... Primer punto para Almendralejo, está sacando Agustín Rodríguez, ahora sí aprovechó Jol. Esa. Sí, parecía clara la acción una vez vista la repetición. De nuevo Jorge Parra, zona 4. Buen bloqueo ahora de Helio Croca. Ahora Fernando Vici, turno. Doble. Es el que marca muy bien, fija. Y en este caso no consigue acertar. Una recepción larga, que bueno el primer tiempo, pero... Entre otras cosas por miedo, yo creo. Y cuando deja caer una finta, pues sorprende. Jugada muy buena. Que se arriesga, puede poner en aprietos a la recepción de Lorca, efectivamente. Primer saque y problemas. Bueno, pues la pelota... Josh lo resuelve perfectamente. Enviándola a la zona de conflicto ahí. Zona 6. Cambia su velocidad de golpeo. Golpea suavecito. Balón con efecto. ...del juego. Salva la bola Almendralejo, tendrá Lorca una nueva oportunidad en ataque. No entiendo cómo este jugador estaba fuera. Con los centímetros que tiene. Y además lo están usando. Y la potencia que tiene. No sé si es un arma que se estaba guardando Martín. Por allí, por la banda, que es quien realmente le está haciendo daño. Puesto que tiene la ayuda aquí. Tiene la ayuda aquí del... Aquí, sacando precisamente Josh. Josh Guzmán. La pelota se marcha fuera por centro. Bueno, la arenga de Bruno. ¡Venga! ¡Luchando, luchando! El equipo azul, el equipo lorquí, que pone ya en liza la bola del segundo set. Y que comienza con un magnífico bloqueo de Josh Guzmán. El central pica, se queda aquí con Víctor, con el 11 almendralejense. Y la verdad es que la potencia del venezolano. Iban dos. Pues Iban dos. Segundo consecutivo de Joshua Guzmán, que los ha celebrado como si de una final se tratara. 2-0 para Lorca, que ha comenzado muy fuerte este segundo parcial. El equipo de Lorca cuando tiene posibilidades de recepcionar. Y este jugador nuevo que ha entrado, el número 16, Josh, le está dando otra alegría al juego de ataque. Ha salido mucho más enchufado el equipo de Martín Cardozo, el... Equipo lorquí, ahora no hubo entendimiento entre Fernando Vici y Fraser. Esa bola. De nuevo Jorge Parra. Ahora se le quedó en la red. Potencia sin control, casi. Uh-huh. 4-5 para Helio Croca. Al saque Pascual Hernández. Y de nuevo Jol. Bueno, en este caso el otro venezolano del equipo. Ahora Martín, jugando Martín juntos. Ha hecho una pequeña rotación previendo a dónde iba a salir Fernando. Ha hecho coincidir en la misma línea Fernando con uno de los dos venezolanos, en este caso con el central, con el número 12. Ahora fenomenal entrando por zona 4 Fraser. Punto para Almendralejo, 5-6.
Incluso está manteniendo un cambio táctico. El jugador número 16, que es opuesto, en muchas jugadas se queda aquí en la posición de 4 para poder bloquear. De nuevo al saque, lo ven, Víctor Asuar. Pelota templada. Buen bloqueo al almendralejense. Ahí va el segundo. Por la zona en la que no llegó Nacho, le faltó un pasito para poder cerrar la posición de las manos que le había marcado Fernando. Por ahí es por donde consiguió pasar el jugador. Ahí lo vamos a ver. Efectivamente. Por ahí consiguió pasar Avellaneda. Ahora poco entendimiento. Ha salvado bien Almendralejo la jugada. Tendrá Lorca opción. Bueno, el remate abajo. No pudo defender ahora ya. Cuidado que los de Martín también tienen ataque. Pues a raíz del último tramo del primer set ha despertado Lorca. No le ha dado tiempo a reaccionar en el primer set. Pero la cara se está reflejando en el arranque del segundo parcial de la segunda manga. Problemas para Almendralejo, punto para Lorca. Ahí ha arriesgado demasiado Agustín. Una pelota que sale sobre la diagonal corta. Fenomenal, Fernando Vici sacando el argentino. Otro saque poderoso. La pelota no toca el techo del pabellón de Milagro, que viene a salvar Almendralejo. Lástima. Porque sacaron las dos más complicadas. Sí, y la última, que simplemente era enviar las antebrazas al otro campo entre Jorge y Agustín. Y Agustín Rodríguez, el colocador. No se entendieron. La levanta Agustín Fraser, se va fuera. La toca al central. Sí. Balón complicado el que salva Fraser. A ver si nos lo repiten. Balón complicado porque había muchos centímetros ahí. Tocó la bola, el bloqueo, se fue fuera, punto para Almendralejo. Y muy bien. También el primer tiempo. Se ha abierto el bloqueo almendralejense. Sacándolo hacia afuera para alejarlo del alcance de las manos del bloqueo. Ha sido angulándose. Muy bien. Rafa da Silva, el brasileño de Lorca, 11 iguales. Bueno, el segundo set camina por la misma tónica que el primero, igualdad. Sí, por lo menos en este tramo inicial. Segunda oportunidad para Almendralejo, ahora por la zona 4. El blockout y el punto para el equipo de Bruno Matías Bañole, el punto para el equipo extremeño. Los murcianos poco a poco se van metiendo.